Acá me piden hallar la inversa de un isomorfismo T. Ya me dicen que es isomorfismo. ¿Puedo confiar o no? Tal que cumpla lo siguiente. Es una transformación de R3 en R3 y además el transformado de este es esto. Esto es el enunciado. Yo quizás debería verificar que es un isomorfismo. Porque si no es isomorfismo y estoy buscando la inversa, voy a estar buscando lo que no existe. ¿Sí? Ahora, si yo miro esto, veo que con estos datos se cumplen varias condiciones. Primero, esto constituye una base. ¿Ven? ¿Cómo sé que constituye una base? Ahora vamos a discutirlo en un minuto. Como tengo los transformados de la base, yo sé que la transformación, los transformados son estos. Por el teorema fundamental, la transformación existe y es única. Entonces voy a poder hallar una matriz. Ahora, si miro esto, también veo que estos son base de R3. Esto es una base. Nuevamente, ¿y cómo me doy cuenta que esto es base? Ahora vamos a hablar de eso. Si el transformado de una base constituye, o los transformados de una base constituyen base del espacio de llegada, entonces, hay una propiedad, un teorema, entonces es un isomorfismo. Eso es equivalente a decir que es isomorfismo. Ya estoy seguro de que T es un isomorfismo, porque esto es una base. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es una base? Bueno, la más fácil, o sea, estos tres vectores, B lo voy a llamar, el conjunto 1, 1, menos 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, son LI y generan R3. Así que son una base. ¿Por qué son LI? Y si yo los triangulo, si yo hago la triangulación, veo que ninguno de ellos desaparece completamente y entonces son tres vectores LI. Como esto es 3, son bases de ese conjunto. ¿Ahora hace falta que yo triangule esto? No. Porque triangular es llegar a una expresión donde tengo una fila con un 0 por lo menos 1 y otra con dos ceros. ¿Sí? Y acá ya tengo eso. ¿Ven? La primera fila no me importa los ceros que tenga. La segunda fila, salvo que sea toda 0, que ya no sería base. Si la segunda fila tiene un 0 y la tercera tiene dos ceros, no hace falta que yo lo triangule. Yo con eso ya veo que son LI. No hay forma de que uno de estos desaparezca al triangular. Lo mismo pasa acá. Tengo esto que es 0 y estos dos son 0. Quiere decir que estos tres son LI. Por lo tanto, son base. Si quieren lo triangular, si les piden que demuestren que son LI, los triangulan y al ver que no desaparece ningún vector, dicen, bueno, son vectores LI. Si no, alguno debiera haber desaparecido. Ahora, yo no tengo los transformados de la canónica. No tengo la matriz de la transformación. Tengo una matriz de la transformación de una base a otra. Esto es B coincidente con R3. Esto es W, que es R3 también. Tengo una representación acá que es X y Z de un vector en la base canónica E. Acá voy a tener X', Y', Z' en la base canónica E'. Estas dos son la misma. Yo le pongo prima para diferenciar partida de llegada. Y tengo acá la base B con una representación de los vectores con coordenadas alfa, beta y gamma. Muy bien. Lo que a mí me dan con esto es esta matriz. La matriz de la transformación que va de B a E'. Al tener esta base, tengo esto. La matriz de cambio de base P de B a E. Lo que necesito
es buscar la matriz de la transformación de E a E' y la inversa de esta. Le voy a poner A a la menos 1, esto lo llamé A. Esto es lo que me piden, la inversa. Para eso necesito esto. Bueno, yo lo voy a hacer de la forma matricial. Primero voy a buscar esta. ¿Sí? O voy a hacer este planteo y después trataré de hallar esta inversa. Yo sé que si parto de alfa, beta, gamma, de acá, y premultiplico por B, por P de B a E, la matriz de cambio base, voy a llegar a X y C. ¿Sí? Esto es dato y esto es dato. Tengo que hallar una de estas dos. Bueno, si premultiplico por la matriz que me lleva de E a E' en la transformación, voy a ir de acá a acá. ¿Sí? Voy a hacer la matriz de la transformación de E a E' por P de B a E por alfa, beta, gamma es igual. La matriz de la transformación de E a E' por X y Z, y esto es igual a X' Y', Z'. Me lleva directamente de acá a acá. Este producto de matrices es un dato. ¿Ven? Es esto, lo que me lleva de alfa, beta y gamma a X' Y', Z'. Esto es la matriz de la transformación de B a E'. Yo voy a buscar la inversa, esperen que ahora me... Voy a buscar esta. ¿Sí? Entonces tengo que la matriz de la transformación de E a E' por la de cambio de base de B a E de esta a esta es igual a la matriz de la transformación de B a E'. ¿Cómo hago para despejar esto? Pues multiplico por la inversa de esta. La matriz de la transformación de E a E' por P de B a E por P menos 1 de B a E es igual a la matriz de la transformación de B a E' por P menos 1 de B a E. Esto me da la identidad, porque es una matriz por su inversa, y me queda que la matriz de la transformación de E a E' es directamente la matriz de la transformación de B a E', que son estos tres puestos como columnas. Sale directamente de acá. Es 1, menos 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, por la inversa de la matriz de cambio de base, que es esta base, 1, 1, menos 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1 y 0, 1, 0 invertida. ¿No? Esa yo ya la tengo. Sería así. 1, 1, 0 menos 1, 1, 0, 1, 0, 1 por la inversa de esta me da 1 tercio, 0, 1 tercio. 0 menos 2 tercios. 1 tercio, 0, 1 tercio. Creo que ahí no me equivoqué. Y tengo que esa matriz resulta en ese producto 2 tercios 0, 0. 0, 0, 1. Y menos 1 tercio 1, 0. Bueno. Acá ustedes tienen que saber invertir matrices. Bien. Yo lo hago con un programita. Lo sé hacer a mano. Si yo no tengo idea de cómo hallo la matriz inversa, estoy crudo para esto.
Si para mí la matriz inversa es algo que aparece misteriosamente, no hay programa que me salga, no me sirve ni siquiera una calculadora que me la calcule, porque me voy a equivocar la mitad de las veces. Así que primero tienen que aprender a hacerlo a mano, y una vez que lo hacen a mano, lo hacen con la calculadora, con Excel o con algún otro programa para invertir matrices. Ojo, esta matriz es la que va de acá a acá. O sea que la matriz A es 2 tercios 0, 0, 0, 0, 1, menos 1 tercio 1, 0. Y la inversa de A, invirtiendo esta matriz, a mí me dio 3 medios 0, 0, 0, 1 medio 0, 1, y por último 0, 1, 0, es la que me va a permitir hallar la expresión de la transformación inversa. O sea, que t menos 1 de x prima y prima z prima es igual a 3 medios 0, 0, 1 medio 0, 1, 0, 1, 0 por x prima y prima z prima. Haciendo este producto y poniéndolo así en forma lineal me queda 3 medios de x prima más 1 medio de y prima, esto por esto es punto y coma, z prima y prima. Esta sería la expresión de la transformación que a mí me pide. ¿Sí? Una forma de verificar esto. Bueno, no porque no tenemos la transformación original. Bueno, ahí está. ¿Sí? Si yo quisiera verificarlo, tendría que ver que el transformado de esto me dé este. A ver, si x' vale 1 y prima vale menos 1, 1 menos 1, me queda 3 medios menos 1 medio es 1. Perfecto, me da la primer componente. La segunda componente es z', que es este, menos 1. Ah, ahí hay algo raro. No, perdón, z' es 1. ¿Ven? Y me da este otro, ahí. O sea que si yo hago el transformado menos 1 de 1, 1, 1 menos 1, 1, me tiene que dar ¿cuánto? 1, 1 menos 1. Al revés, ¿sí? Voy de acá para allá. Si hacen la cuenta, cada uno de aquellos transformados en sentido inverso les va a dar utilizando esta forma. Bueno, hasta el próximo ejercicio, que es más sencillo.